emakume ekintzaie eta enpresarien elkarteko kideok Euskadiko Administrazio Publikoko ordezkariei idatzi bat zuzendu nahi diegu. Emakume ekintzaion premia eta eskaera haue kontuan arditzaten. Herrialde berdinzalegoa, koesionatuagoa, lehiakorragoa eta jasangarriagoa eraikitze aldera. Manifestuak genero ikuspegi dun ekintzailetzarekin loturiko euskal elkarte hauen babesarekin jaso du. Aide, Bizkaiko Emakumezko Enpresari eta Susendarien Elkartea, Ampea, Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkartea, Asociación para la Equidad de Género en el Emprendimiento Mujeres Migradas Emprendedoras, Aspegi Gipuzkoako emakume enpresari profesional eta zuzendarien elkartea, koan Euskal Herriko arkitektoen elkargo ofizialeko delegaritzako berdintasun arloa, bizkaiko psikologoen elkargoa, ekonomisten Euskal elkargoa, Ekonomista sin fronteras mugarik gabeko ekonomilariak, hemen elkartea, ikusentxunezko eta arte esenikoetako emakumeak, Impact Hub Donostia, Saskia, Landa inguruneko emakume ekintzaileen eta enpresa buruen elkartea, Somos Mujeres y Empresarias elkartea, eta Wikitoki elkar zorkuntzarako laborategia. Hemendik gure eskerona direzi nahi dizuegu manifestuarkin bat egiteagatik Eta gaur hemen gurekin egoteagatik. Jarraian emakumeekineko presidenteak, Miren Lausirikak, manifestuan jasotako eskaerak azalduko dizkizue. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras, Asociaciones vascas vinculadas al emprendimiento con perspectiva de género nos dirigimos a los y las representantes de la Administración Pública de Euskadi para hacerles llegar tres peticiones que se mida la desigualdad económica en el emprendimiento queremos conocer la brecha salarial en el trabajo por cuenta propia que se promueva una cuota de cotización específica para personas autónomas y que asumen tareas de cuidados de hijos e hijas o familiares en situación de dependencia, y que se incorpore la perspectiva de género a los criterios de las ayudas a I, +I tecnología y transformación digital. Paso a detallar cada una de las peticiones. En primer lugar, en la actualidad desconocemos cuál es la realidad económica de las mujeres emprendedoras pascas y cuál es la comparativa respecto a los hombres que emprenden. Necesitamos saber cuánto ganan ellas y cuánto ganan ellos, eh, qué beneficios obtienen, cuánto cotizan, en definitiva, cómo es esa desigualdad económica en eh, las trabajadoras por cuenta propia. Estudios como el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, realizado por el Observatorio Vasco de Emprendimiento, recogen numerosos datos referentes a la participación de mujeres y hombres en el emprendimiento y dibujan un escenario igualitario en cuanto a participación. Sin embargo, los estudios no están reflejando qué diferencias existen en la realidad económica entre trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, por lo que carecemos de la fotografía completa. Por otra parte, según se desprende de los datos recogidos en el diagnóstico de la situación en Euskadi de la brecha salarial, en la Comunidad Autónoma de Euskadi existe una brecha salarial del 19,5%, traducido a euros más de 6.300 euros anuales. Estos datos se corresponden a trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, por lo que no se tiene en cuenta la diferencia entre mujeres y hombres en proyectos de emprendimiento. Pese a que el trabajo por cuenta propia podría suponerse como una alternativa para equiparar la remuneración entre mujeres y hombres, el Fondo Monetario Internacional indicó en 2014 que mientras la brecha salarial en el trabajo por cuenta ajena es del 16% en países de la OCDE, en el caso del trabajo por cuenta propia, aumenta al 28%. Asimismo, datos más recientes recogidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, en el informe El Trabajo Autónomo y la Brecha de Ingresos por Género, constata que los ingresos de las mujeres autónomas son inferiores, que ellas son más vulnerables en situaciones de crisis y arrastran, en definitiva, problemas que surgen por el hecho de ser mujeres. Esta vulnerabilidad es mayor en el caso de aquellas mujeres que sufren discriminación múltiple. El informe que antes mencionábamos señala además que por volumen de negocio las empresas de las autónomas son más pequeñas que las de los autónomos. Así, la mayoría de las encuestadas, hablamos a nivel estatal, el 27,7% dice tener las encuestadas eh, dice tener un volumen de negocio anual inferior al 15.000 euros, mientras que dos de cada cinco encuestados varones afirman que sus negocios facturan anualmente más de 46.000 euros. Por todo ello, demandamos a la Administración Vasca que realice los estudios pertinentes para conocer la situación de la brecha económica en trabajo por cuenta propia en Euskadi, a fin de poder poner en marcha aquellas políticas públicas y acciones positivas que reduzcan la brecha de género que previsiblemente arrojarán dichos informes. En segundo lugar, les solicitamos que promuevan activamente ante la Administración del Estado la creación de un régimen de cotización específico para las personas autónomas con carga de cuidados, ya sea de hijos e hijas o de familiares en situación de dependencia, así como la solicitud a la Unión Europea del establecimiento de un marco o unas recomendaciones comunes que inste a los países a homogeneizar las cuotas de las personas trabajadoras por cuenta propia. La desigualdad estructural entre mujeres y hombres se da también en el emprendimiento a nivel global. Como en otros ámbitos profesionales, las mujeres emprendedoras asumen todavía hoy una mayor carga de cuidados familiares que los emprendedores hombres, tal y como ocurre con las trabajadoras por cuenta ajena. Este hecho, en muchos casos, impide el total desarrollo del potencial emprendedor y, en consecuencia, las mujeres llegan a la jubilación con bases de cálculo menores. Esto deriva en el empobrecimiento de las mujeres mayores que han trabajado por cuenta propia. Los datos avalan estas afirmaciones. Por ejemplo, según datos de enero de 2020 aportados por la Unión de Autónomas UATAE Mujer, sobre el total de las pensiones de los y las trabajadoras autónomas tienen un 37,1% menos de pensión media que las personas asalariadas. 1.096,5 euros en el régimen general, frente a 689,3 euros en el régimen de autónomos. A ello hay que añadir que las trabajadoras autónomas pensionistas tienen una pensión media un 27,2% inferior a la de los hombres. Es decir, la mujer autónoma sufre una doble brecha. Su pensión media es de 586 euros, un 47% inferior a esos 1.096,5 euros de la pensión media del régimen general. Consideramos que las personas eh, con carga de cuidados deberían ser tenidas en cuenta por la Administración pública a la hora de beneficiarse de medidas que compensen el peso de los cuidados, con fórmulas compensatorias similares a las que se aplican, por ejemplo, a las personas trabajadoras del mar. Por último, es necesario incorporar la perspectiva de género a las ayudas a las empresas en materia de innovación, la tecnología o la transformación digital. Solicitamos a la Administración vasca que lleve a cabo un estudio para conocer qué tipo de organizaciones se han beneficiado en los últimos años de las principales ayudas económicas dirigidas a las empresas y poder así saber en qué proporción se ha apoyado a empresas lideradas por mujeres. En muchos casos se trata de microempresas de una o dos personas trabajadoras que quedan fuera de las ayudas públicas. Así percibimos que el requisito de determinado tamaño para acceder a las ayudas podría estar teniendo un sesgo de género que podría ser evitado. Por eso creemos que es necesario conocer el tamaño y el volumen de facturación de las empresas lideradas por mujeres y hombres y después comparar la proporción de empresas lideradas por mujeres u hombres en Euskadi con la proporción de empresas que son beneficiarias de ayudas y así poder tomar medidas correctoras si fuera necesario. Es decir, es preciso conocer datos segregados por sexo de quienes lideran las empresas beneficiarias de los principales programas de apoyo a empresas en materia de I+D+i, tecnología o transformación digital, entre otras, para conocer cuál es el impacto de género de dichas ayudas. en Administrazioari luzatzen, Bat, ekintzailetzan ematen den soldata arrakala neurtzea. Bi, zaintzaile autonomoen kotizaziokota espezifiko bat sortzeko lan egitea. Eta iru, berrikuntza, teknologia eta eraldaketa digitalerako laguntzetan genero ikuspegia txertatzea. Jakin badakigu urratzak eman direla emakumen eta gizonen artean gizarteko hainbat esparrutan gertatzen den desberdinkeria soziala ezabatzeko. Berdintasunaren alde urratzak eman dira ekintza ere. Baina aurrera pausu horien aldeko apustua egiten jarraitu behar da. Benetako berdintasuna lortze aldera. <coughs> Euskal emakume ekintzaileok, Euskadiko egitura ekonomikoaren parte nabarmena osatzen dugu. Eta egiturazko desberdintasunaren ondorioz, emakume ekintzaile eta enpresarion jarduera ekonomikoari behar ez bezala garatzen usten ez dioten baldintzak kontuan hartu beharra dauka administrazio publikoak. Batez ere, Eusko Jaurlaritzak adierazi duenean 2008 marrean soldata arrakalatzikien aduten Europako herrialdeen artean egoteko helburua. Eta kontu horretan, emakume ekintzaion premiak aintzat hartu beharko lituzke. Ezkerrik asko. Galderarik edo baduzue, eh? orain zuen txanda da. emprendedoras, habéis tenido algún tipo de relación con ella, con el vacunbre, con la organización. Hemos tenido eh, hemos tenido algunas eh, reuniones, sí, en el en el pasado, pero sí que eh, creemos que es importante, eh, bueno que esto es un asunto que, que compete eh, bueno pues eh, eh, que creemos que tiene que haber por primero una conciencia social y por otro lado creemos que compete también eh, más allá que, ese, que esos eh, que esos estamentos con los que sí tenemos eh, tenemos contacto, sí. Bestelako galderarik badago? Ba, eskerrik asko. Mila esker?